Bienvenidos amigos y amigas, hoy en Only Bikes os presentamos estas tres bellezas. Trek Madone SLR6 2020. Vamos a empezar por lo más importante a la hora de elegir una bicicleta, su geometría. Este año contamos con la geometría H1.5, que permitirá al ciclista adoptar una posición aerodinámica óptima y menos agresiva. Tenemos un cuadro construido en fibra de carbono OCLV700, la graduación más alta de Trek y específica para Madone, que viene acompañado de la forma KVF de los tubos para complementar así la integración absoluta de la bici y conseguir un cuadro más aerodinámico y ligero, haciendo además invisible todos los cables del manillar y del cuadro, el cual cuenta con la tecnología ISOSPIN, que desconecta el tubo del sillín del resto del cuadro, lo cual le permite una oscilación para que cuando cojamos un bache nos proporcione mucha más suavidad, que esto para el culito nos viene de escándalo. Y dado que el ISOSPIN está colocado en una posición horizontal, no depende de la longitud del tubo del sillín. ¿Qué quiere decir esto? Que la absorción de nuestro cuadro de la bicicleta va a ser independiente de la talla de este. Con esto podrás aprovechar toda la absorción vertical posible, sea cual sea tu talla. Variando la posición del elastómero que se encuentra en la posición horizontal del ISOSPIN, podremos regular, según nuestras preferencias, la capacidad de absorción de nuestro cuadro. Si buscáis aerodinámica, ligereza y velocidad, esta es vuestra bici. A esta señora también la trata muy bien en cuanto a componentes se refiere. En cuanto a la rueda, tenemos la Von Trager Aeolus Pro 5 con un peso de 780 gramos delante y 940 gramos detrás. Horquilla Madone KVF íntegra de carbono, guiado interno invisible de cable, disco Flatmon, puntera de carbono y eje pasante de 12 por 100 mm. Tenemos una transmisión Shimano Ultegra R8000 de 11 velocidades. En casete tenemos unos dientes de 11-28 y en plato tenemos un 50-34. Los frenos de disco, también Shimano Ultegra, ofrecen un mejor rendimiento y un paso de rueda más claro para poder alojar cubiertas más anchas y estables. El manillar OCLV de carbono nos permite una cierta flexión vertical que nos proporcionará una absorción de los baches en el camino. La mayoría de los manillares aerodinámicos vienen construidos en una sola pieza. Sin embargo, en este caso, podremos variar la longitud de la potencia o del manillar, tanto como los grados, sin necesidad de cambiar el conjunto entero. Cuenta con la tecnología Plain, un sistema novedoso que permite integrar todos tus accesorios como GPS y luces, tanto en la tija como en la potencia. Y por último, la tija integrada y de carbono. Cuenta con un sistema de microajuste que os permitirá regular la altura del sillín al milímetro. Todos estos ingredientes hacen de estas preciosidades una bicicleta que puedes modificar a tu antojo sin necesidad de comprometer ni su rigidez, ni su peso, ni su aerodinámica. Este avionaco podéis encontrarlo con un peso de 8,41 kg en talla 56 en Splice. Ahora con un precio de 5.400 euros. Nos encantaría que si alguno de vosotros la habéis probado, nos contaréis vuestra experiencia. Y si no, dejaros vuestros comentarios y vuestras preguntas aquí abajo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.